Qué loco que sos. Ah, no me digas que querés ir a desayunar. ¿En serio? ¿Pero tenés tiempo? Sí, yo tengo una horita antes del entrenamiento. Ay, bueno, dale, 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 vamos. Nos encontramos en el bar de siempre. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, chao. Ah, bueno. ¿Te vas? Sí. Tenemos que ir a entrenar. Ay, no te pongas loco, Ledesma. Tenemos un ratito, tenemos como una horita. No te voy a dejar solo, quédate tranquilo. Bueno. ¿A dónde vas? Al bar que vamos siempre. ¿Vamos? Al bar que vamos siempre. Espérame, Bombón, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Café con leche con dos medialunas? No. Gracias, Jero. Copioli, qué coincidencia deliciosa. ¿Qué haces acá? Vine a desayunar. Tenemos que una hora, más o menos. Sí. ¿Justo acá venís a desayunar? Sí, justo acá. Sí, es el bar a donde vengo todos los días. ¿Por? ¿Me puedo sentar? No. No. ¿Estás esperando a alguien? Sí, estoy esperando a alguien. Por favor. Ah, perdoná. Claro. Bueno, me voy a sentar. Salud. En otra mesa. Por favor, a mí me van a plantar. Por favor. Por favor, Ledesma. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ay, no te puedo creer. Ay, qué pena. Sí, no, no, está bien, nos vemos esta noche en casa. Listo. No, no me enojo. De verdad. Besitos, ¿eh? Chao, chao. No va a venir. No, no va a venir. Le salió un operativo. Qué pena, ¿no lo vas a poder conocer? No, no lo voy a poder conocer. En realidad no vine a conocerlo, vine a desayunar nada más. Laura, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta boludez? ¿A qué boludez te referís? A esta boludez. A esta boludez, ¿sabes? Perfectamente. No sé si te das cuenta, pero te estoy dando la oportunidad histórica y única de redimirte. De decirle, Desma, la verdad es que te mentí. La verdad es que te mentí y vos sos tanto más inteligente que yo que te diste cuenta y me descubriste, Ledesma. Te felicito, te pido perdón de rodillas. Estás loco, Ledesma. ¿Estoy loco? ¿Te ayudaría si te digo que levanté el tubo y escuché la conversación? ¿Cómo que escuchaste la conversación? ¿Cómo que escuchaste la conversación? ¿Qué quiere decir que escuchaste la conversación? ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vemos mañana. Tú. ¿Preferís esta noche en casa? Tú. Ay, te bueno. Me encantaría verte hoy mismo, ahora mismo, en la noche, para que me arregles la roda. Tú. Bueno, chau, te quiero mucho. Tú. Estás muy sola, Copioli. Pero si me lo pedís, por favor, te podés sentar conmigo. ¡Sos un idiota! Laura, Laura, pará. Laura, joder. Somos grandes. Pará. Me gustó lo que hiciste. ¿Qué hice? Me gustó. ¿Qué hice? Me gustó. ¿Vos qué te pensás? ¿Vos te estás armando una película vos solo? Sí, claro. Está por bien. Supuesto, vos te pensás que yo voy a inventar semejante, pero tú después, ¿qué? Por favor. No sé. ¿Qué pasa? ¿Te pica sí, todo? Sí, me pica. A veces me pica. ¿Qué? ¿Vos estás nerviosa? Sí, vos me pones nerviosa. Vos. Me das urticaria. Laura, el teléfono no sonaba. El teléfono sonaba con el vibrador. No, el vibrador. Teléfono no sonaba porque yo levanté del otro lado y no había nadie. No había absolutamente nadie. Tú hacías así. ¿Podés parar? El 22 el otro día no estaba en tu casa. ¿Reconocelo? No. No estaba en mi casa, es cierto. No estaba en mi casa. No estaba en mi casa. ¿Sabés por qué hice lo que hice? ¿Sabés por qué? No sé por qué. No, para, no para darme cero. Por. Para darte cero. Para darme cero. Para darme cero. Fue para darme cero. Fue para darme cero. Fue para darme cero. ¿Te di celos? Sí. ¿Qué me vas a dar celos, Laura? Es una pendejada lo que me decís. Ah, no, pensá. No te di celos. ¿Y por qué no te vas entonces? ¿Qué haces acá? ¿Qué querés acá? Quiero saber por qué carajo inventaste todo lo que inventaste. ¿Nada? Para que me dejes de joder. ¿Vos no tenés tu novia? Bueno, seguí con tu novia. No lo hice para darte celos. Lo hice para que me dejes de joder. Ya. Yo no sé qué te pasa vos conmigo. Pero a mí con vos. Bueno, fue. Interesante. Por eso te pido que me dejes de joder.
Vos tenés tu novia, ¿no es cierto? Vos estás con Patricia, van a tener hijos posiblemente. Se la pasan pagoneándose por toda la brigada, apretando en el privado. Siempre Laura, yo lo tengo que ver. Porque te encanta ser cruel conmigo. A vos te encanta ser cruel conmigo. Y te pedí 400 veces que no lo sea. Por eso hago todo lo que hago. Por eso lo del 22. Por eso me comporto así. Yo no soy así. Por eso te pido. Déjame en paz y seguí con tu vida. Imposible, yo no puedo creer. Sí, se salvaron por un pelo. Así que hoy se suspende el entrenamiento, copiólogo, ¿ok? Ok. Quiero que vayan al lugar de los hechos, a la casa de Castro. Recojan toda la evidencia. Quiero al culpable hoy a la tarde acá en la brigada. Ok, señor, ok. ¿Está claro? Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Tenemos que ir con Ledesma juntos los dos? No. Te pido un favor, no me complique las cosas con pelotudeces. No, pero si tienes razón, se puede quedar acá haciendo el laburo de inteligencia. Claro. Yo voy, recojo toda la información, vamos a hacer más rápido. ¡Se terminó! ¡Ahora no va ninguno de los dos! ¡Va el Moody y Gaby! No, Gaby no está. Ella también hace lo que quiere, ¿no? Bueno, ¿a dónde vas? Me voy a verlo a Rubén. Cartón lleno, hace lo que quieras. ¿Pensás que estabas en el entrenamiento? No, se suspendió con todo lo de Castro, ¿viste? Ay, sí, pobre. Che, sí. Mandale un beso de mi parte. Bueno, lo voy a ver ahora. Bueno. ¿Qué haces? No. Dale. No. Bueno, no. Che, no lo puedo creer. Terrible. Ay, le contó, este hijo de puta le contó. Hola. ¿Qué haces, Sandra? Bueno. Bien, pasa, está en el cuarto. Bueno, ¿qué haces, Vicky? ¿Vos qué se puede pedir? Te dije que me encanta que te hayan mandado a vos de guardia. ¿Cómo estás? Bien. Se puede seguir, por lo menos. Tomás, te quiero decir... Bueno, ahora que estás con tus amigos, me voy a ir a la farmacia a buscar los remedios. Bueno. Bueno, ya vuelvo, ¿eh? Dale, gracias. Tomás, sé quién fue el autor del atentado. ¿Quién? Franco. Sí, estoy seguro, fue él. Me la tiene jurada. Tomás, lo tenemos que bajar. O si no, nos baja él a nosotros. Gaby, qué bueno que viniste. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué cara que tiene? ¿Le duele? Sí, un poco. Rubén, me voy. Bueno, investigo eso. Chao. Por supuesto que le confirmo la función para los chicos. Además, el espectáculo infantil lo dirijo yo. Si lo dirijo yo, ¿qué va a ser? Sí. Olvídese, los chicos van a estar contentísimos. Fausto. Va a ser un espectáculo... Nos hablamos, hasta luego. ¿Qué pasa? Ah, ¿te estás ocupando esto de los chicos? Sí. Pero viejo. ¿Qué? ¿Viejo qué? Los pibes están enloquecidos. Lo único que están esperando es la función de teatro. De lo único que hablan. Fausto, te estás por quedar sin laburo, viejo. Te tienen entre ceja y ceja, ponete las pilas. Pará un poco con esto. Cuídate, por favor, cuídate. ¿Volviste, Rubén? Mirá, está, considerando lo que pasó, está bien, viste. La sacó regalada. Sí. Ahí están Gaby y el Mudo recogiendo evidencia, información, vamos a ver qué se consigue. ¿Hay testigos? No, y es raro. No, raro no, rarísimo. Le hubiera sido al Mudo que se ocupe. ¿Averiguaron algo? No, pero Patricia, vos tenés que saber esto. ¿Qué? Castro piensa que Franco tiene que ver en el atentado. ¿Franco? Sí. ¿Pero Castro tiene pruebas de pero eso? Pero no te sorprendas, no tanto. Me escúchame, si es un asesino. Ya lo sé. ¿Sabés qué pasa? Que si Franco tuvo que ver con el atentado, como dice Castro, entonces estamos en el medio de un quilombo porque le declaró la guerra a toda la brigada y algo tenemos que hacer. Mantenete al margen de esto, no por puedo. Favor, Tomás. Es que no puedo. Patricia se metió con Castro, que es el jefe. ¿Cuánto va a tardar antes de que se meta con nosotros? ¡Ah! ¡Ay, más abajo! Más abajo, ¿querés? ¡Ah! Bueno, después no me pegues una piña, ¿eh? Podés parar con esos malos pensamientos que tenés y rascarme, que no puedo parar. Te rasco. Lo que pasa es que no puedo parar y me convierto en un rascador humano. Por favor. Ay, un poquitito más a la derecha de arriba. Eso. Ahí, a la derecha. Ay, Dios mío, pero mira cómo estás toda brotada. ¿Por qué? ¿No vas a la doctora y le pedís que te recete una pomada? Doctora, algo para esa doctora.
a esa doctora yo no le voy a pedir nada. Nunca en mi vida. Pero mira cómo está. Mira, mira, ¿querés que te muestre algo? Acá tenés una roncha. Sí, ya te van sé, a empezar a salir ronchas por todo el cuerpo. Sí. Y vas a estallar. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¿Pues sabés qué me pasó? Tomás me sacó la ficha con lo del 22. Se dio cuenta que era mentira. ¿Qué? Sí, que quedó como una pelotuda. Eso pasó. ¿Qué me sé? Rascando la uña. La uña es el único lugar del cuerpo donde no me pica. Bueno, bueno, perdón, perdón. Ay, Dios, no puedo. Perdón, yo también estoy nervioso. Yo te dije que esto es una locura. No es una locura, Laura, lo que pero estás haciendo. Está bien, está bien. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Ráscame, por favor, te lo pido. ¿Sabes lo que más me duele? Que este pelotudo se lo debe estar contando a una novia y en este momento se deben estar cagando de risa de mí. ¡En mi cara! No es que ¿entendés? Se van a cagar de risa de vos, Laura. ¿Quién se va a cagar de risa de vos? El rubio es un caballero. ¿Qué va a ser un caballero? Es un payaso, un paparulo. ¿Ves? ¿Ves? Lo saben. Lo saben. Pero yo voy a terminar con todo esto. Ya lo voy a hacer quedar como un imbécil.